¿Qué onda? Colegio San Miguel, la fiesta de la chilenidad. Y esa canción me tocó cantar. Bien, ¿qué te parece si vamos a ver la nota? Esta por la espectacular Nairi Guerra Huerta, aquí, Estudio Voz. Mr. Jonathan, profesor de música y el productor. Mr. Jonathan, ¿cuánto tiempo se demoraron los alumnos en aprenderse todas las canciones? Bueno, estuvimos un mes ensayando, escuchando primero las canciones, viendo la letra, memorizando. Después que la letra se aprendió, incorporamos algunos instrumentos, como instrumentos de percusión, guitarras, bajos, y funcionó dentro de un mes. Se pudo lograr. Llegó a su finalidad el evento. Sí, claro. Aquí nos despedimos con Mr. Jonathan, productor y profesor de música para Estudio 12. Chao. Ya, chiquilla, aquí me encuentro con un curso del Colegio San Miguel. Aquí tengo una alumna. Chiquilla, ¿en qué curso dan ustedes? Primero pedido. ¿Qué les tocó cantar hoy día? Nos tocó cantar Hijos de la Tierra y Es de los Aymas. Jefe, profesor de religión. Mister, ¿qué le pareció el evento de hoy? Bueno, el evento de hoy ha sido extraordinario, de una forma increíble e inesperada. Felicito a todos los participantes, los concursantes, especialmente también al Departamento de Educación Física, Arte especialmente. Y, ¿qué más puedo decir? Esto es totalmente... Agradecido de todo lo que han hecho los alumnos. Ya, chiquilla, aquí me encuentro con Sebastián Aldunate, un alumno del Colegio San Miguel. Seba, ¿qué te pareció la actividad del día? Bueno. Ya, ¿qué te tocó cantar? La pérgola de las flores. Mira, sé que es súper buena la actividad para todas las edades, mucha comida, súper bacán. Aquí me encuentro con mi Sandra Cornejo y mi Rosana. Bueno, Miss, ¿qué le ha parecido la actividad de hoy? Súper buena. Yo encuentro que salió maravillosa y que cumplió con todas las expectativas. Los alumnos se lucieron en su trabajo. Y los papás, gracias a los papás, a los apoderados, a los profesores, profesor de educación física y especialmente a los niños. Ya la comunidad educativa se sumó y esto fue un éxito. ¡Viva Colegio San Miguel! ¡Viva Estudio 12! Ya, chiquillo, aquí finalizo la nota para Estudio 12 de Colegio San Miguel. Adelante, Estudio. Bueno, estamos de regreso de la nota de la Nairi, que estuvo más buena que mala. Así que le mandamos un gran saludo a Vania. La Vani. Una grande, 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 que nos tiró una frase de lujo. Más buena que mala. ¿Qué pasa si nos ponemos y le pedimos a toda la gente que mandan con el hashtag? Más buena que mala. Hashtag. Más bueno que mala. En Estudio 12. ¿Y te podrás ganar? Lo pillé todo. No, nada. Un gran saludo. Te van a ganar un gran saludo aquí a través de nuestra plataforma. Pero hablando un poco acerca de la nota. El Colegio San Miguel ya está marcando tendencia. Ya lo estuvimos la ¿siempre? Semana pasada con Yere, ¿sí? en viajando a la U de Tal, para ver las diferentes carreras y hoy día con la fiesta de la chilenidad.
Bueno, el Colegio San Miguel es súper atento, súper, está siempre ahí en tendencia, los de cuarto medio siempre viendo su futuro, ahora la fiesta de la chilenada, una previa antes, y siempre ha estado ahí. Sí, además que el gran apoyo por parte de los directivos, lo vimos ahí a mi Sandy y Rosana, que está apoyando a sus alumnos, así que muchas gracias por apoyarnos y apoyar a nuestro programa. Estudio 12. Bien. Así que muchos besitos a mi Sandy. Rafa, a todos los misteres, los profes y todos. A todos los mister y ex mister también. Así que le mandamos un gran saludo a todos ellos y seguimos con una pausa musical. No te separes de tu perdón, no te separes de tu televisor. Siempre quise decir eso, por eso me pide. No te separes de tu televisor porque ya continúa Estudio 12.